proyecto profesional básicamente consistió en la unión de todos los estudiantes de último año de la Facultad de Comunicación. Todo este grupo, que terminó siendo como de unas 34 personas aproximadamente, trabajamos en conjunto para poder brindarle apoyo a una entidad sin fines de lucro, que en este caso fue una ERC. Una ERC es la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, y pues ellos brindan el apoyo de los tratamientos sustitutivos para la función renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis, y asesoran para el trasplante renal. Planteamos nuevas propuestas comunicacionales para ellos y tratar de solventar la problemática que ellos enfrentan, ¿verdad? Un poquito de la poca información que la población guatemalteca tiene en relación a la enfermedad renal, y que la gente supiera, pues, para poder prevenir esta enfermedad, porque la enfermedad está creciendo y pues el tratamiento es demasiado caro, la institución tiene condiciones económicas muy precarias. Este proceso duró más o menos 5 meses, en los cuales iban divididos por etapas. En la primera etapa trabajamos la parte de investigación, la fase de diagnóstico, en donde nosotros teníamos que informarnos de todo lo que realizaba la entidad, cada uno de los puntos que cubrían, poder investigar toda la terminología médica, todo para poder respaldar nosotros después el planteamiento que íbamos a hacer en la siguiente etapa, que era ya la campaña comunicacional, ¿verdad? Personalmente creo que fue un tema bastante sensibilizador, porque creo que nos hizo ver de cara a cara una realidad que nosotros tal vez sí conocíamos que existía, pero no la conocíamos a fondo. Y pues creo que no es lo mismo, por ejemplo, estar viendo las noticias detrás del televisor y leyéndolas en un periódico, que el estar ahí con la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, fue como que me tocó mucho el estar, por ejemplo, en una sala de hemodiálisis con los enfermos, el ver el proceso de ellos, de formar parte de la institución un ratito. Creo que fue un reto investigar realmente a profundidad el tema de la enfermedad, de la organización, de los tratamientos, cómo funciona, cómo le hace, ¿verdad? Todas, entonces sí fue en realidad un esfuerzo por todos. Realmente el proyecto profesional es algo que nos permite como estudiantes tener una forma integral de demostrar todos los conocimientos que tuvimos durante 5 años de estudio en la carrera. Inicialmente porque tenemos el área de investigación, que es parte fundamental de la comunicación social, y luego el hecho de poder llevar a cabo piezas de introducción, tanto audiovisuales como de diseño, y poder saber que esas piezas van a tener una utilidad para una institución que realmente lo necesita. No solo era aplicar nuestros conocimientos en nuestras áreas, sino también tuvimos que aprender muchísimas cosas acerca de esa enfermedad. Nos tuvimos que informar completamente acerca de algo que para muchos era desconocido. Muchos no conocíamos a profundidad esa enfermedad. Poco a poco uno se va dando cuenta de todo lo que ellos trabajan y se da cuenta uno de la realidad que viven otras personas en Guatemala, y que no es solo mi punto de vista el que existe. Hay un montón de realidades que uno no conoce y que solo trabajando en estos tipos de proyectos uno se da cuenta. En este proceso de campaña se realizaron alrededor de 16 videos que iban desde relaciones públicas externas, relaciones públicas internas, una campaña de prevención para la población en general y una campaña de prevención y de cuidados para los pacientes y sus familiares. También se realizaron materiales gráficos, se realizó también manuales en los cuales ellos tenían ahí la guía de su identidad gráfica. Yo me doy cuenta que realmente todas las clases que hemos recibido a lo largo de esta carrera se unen al final en este proyecto, porque cada una de las etapas iban enlazadas con las clases que recibimos. Yo creo que en el proyecto profesional de este año sí logramos lo que la facultad dice, Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, comunicarnos entre nosotros mismos. Realmente nosotros de forma interna éramos una red de comunicación impresionante, porque nos veníamos comunicando entre todos teníamos que estar enterados de lo mismo. Entonces sí me dejó mucho eso, el respeto hacia las diferentes opiniones o los diferentes aportes de cada uno, y también la comunicación, ¿verdad? Que al final es lo que la universidad y lo que nuestra facultad busca, que seamos comunicadores en todos los sentidos. A mí me ha llenado en lo particular este proyecto,
que sea a enfermos renales, porque en mi familia existen varias personas, ¿verdad?, que han fallecido de esto. Entonces el proyecto me marcó la vida, conocer más acerca de la enfermedad renal, el también poder ayudar a personas, ¿verdad?, que padecen esta enfermedad, ya que más que ayudar a la institución, estamos ayudando a las personas que la padecen para que puedan obtener ayuda, que puedan conocer la institución, a la población en general, para que la pueda prevenir, ya que es uno de nuestros pilares en el proyecto, la prevención. Creo que fue una experiencia gratificante, una experiencia de sensibilización. Nos hizo personas más humanas. Creo que también de esto lo que requiere, o sea, lo que requirió el proyecto es que nosotros todos en general no solo invirtiéramos tiempo, recursos, sino que también pusiéramos todos compromiso para que esto se pudiera llevar a cabo. El habernos conocido como facultad, el haber conocido a muchas personas con sus cualidades, con sus virtudes, porque era una caja de creativos, de estrategas, de muchas cosas que había en el proyecto, que me sirvió mucho también para conocerlos a cada uno, porque cada uno tenía cualidades diferentes. El reto más grande que afrontamos como grupo creo que fue aprender a trabajar en equipo y aprender a sobresalir las virtudes y capacidades de cada uno, porque creo que al unir distintas capacidades es que se forma un buen resultado final. Hubo mucha expectativa del proyecto y obviamente pues quienes estábamos más involucrados, pues a medida que nos íbamos acercando a los estudiantes, iban viniendo, iban presentando las propuestas, iban solicitando espacios para hacer tales grabaciones o sacar videos o tomas, entonces pues crecía más la expectativa. En el manejo nosotros no sabíamos hasta dónde iba a llegar, principalmente los productos. Y creo que este trabajo que desarrollaron los muchachos dentro de la unidad da como resultado un trabajo en donde en el mismo camino se fueron relacionando la teoría con la práctica, y dentro de esto entregar un producto pues afinado que logra relacionar los conceptos fundamentales del trabajo nuestro y los objetivos que tenemos como institución. Creo que también nos va a ayudar a que todos los que conformamos la unidad, principalmente que las personas que ocupan jefaturas, estemos como que en la misma sintonía y que esto lo podamos trasladar a los demás colaboradores. Creo que va a ser pues socializar el proyecto. Estamos en ese proceso, ya se ha socializado con varias personas, pero la idea es socializarlo con toda la unidad y como unidad cambiar y transformarnos. El trabajo que ustedes han realizado definitivamente nos ayuda para tener esa relación entre la sociedad guatemalteca y la unidad. El proyecto profesional no solo es un proyecto, sino va más allá. O sea, rompe fronteras para ayudar a personas, para ayudar a instituciones. Es una satisfacción muy grande para nosotros el saber que nuestro proyecto está contribuyendo a un bien para la sociedad.